¿Quieres algo para el dolor? Sí. Voy por un analgésico. Papi, amárrame, me está doliendo mucho. No, 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 ¿cómo te voy a amarrar? Tranquilo. Papi, no quiero lastimar a nadie. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo sigues en todo eso? Amelia. Es mi hijo. Y mío también. Tengo que contarte lo que pasó con Alejandro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay algo más, es peor. En la farmacia. Muerto. No lo percibió. Estaba tan cerca y... ¿Qué quieres decir? Tengo la esperanza de que Alejandro tenga algo que los repele. Y existe una posibilidad, una muy pequeña. ¿Qué? No estamos hablando de si lo detectan o no lo detectan. ¡Lo mordieron! Pablo, se va a transformar y yo no quiero ver a mi hijo así. Yo no pienso matarlo. Hazlo tú. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? No sé, Sophie. Por favor, vete. No, yo me voy a quedar aquí. ¿Te acuerdas cuando te mataron en Black Ops y yo llegué y te reviví? Es casi lo mismo. Sophie, esto no es un juego. Pero es mejor verlo así. Más bien, cuéntame cómo fue la misión de la farmacia. Mira, mi papá y yo llegamos a la farmacia. Papi, ¿cuánto ha pasado? 19 horas más o menos. Pero yo creo que ya pasó lo peor. No, no es peligroso. Es peligroso, pero no te quiero ver más así. Yo voy a estar pendiente de ti. Pero puede ser el tipo de sangre. Pero yo también tengo el mismo tipo de sangre. Entonces a ti tal vez tampoco te perciban. Thank you.